Hola y bienvenidos a Forecast. Tal como se esperaba, los datos canadienses mostraron que la inflación anual del país se mantuvo estable en agosto, ya que los precios más bajos de la gasolina moderaron el mayor costo de otros artículos, como los alimentos. Nuestro invitado para una predicción del par dólar estadounidense-dólar canadiense es Royce Méndez, director y economista senior de CIBC World Markets. Royce, la última vez que hablamos, usted esperaba que la Fed aumentase las tasas en septiembre, pero decidieron posponerlo. También mencionó que el principal motivo de la debilidad de su predicción para Canadá fue la divergencia de política monetaria entre Canadá y Estados Unidos. Teniendo en cuenta la reciente decisión, ¿cuál es su predicción para el par dólar estadounidense, dólar canadiense en el corto plazo, a medida que entramos en el cuarto trimestre del año? Todavía creo que el principal motivo de la debilidad del dólar canadiense será la divergencia de política monetaria entre Estados Unidos y Canadá. Lo que ocurrió con la decisión de la tasa de septiembre fue que algunos factores internacionales entraron en juego tras la estimación anterior. Esperábamos que la Fed aumentara las tasas en septiembre, pero los mercados de valores cayeron recientemente, entre otros factores, como el aumento del spread de crédito y la fuerza del dólar estadounidense. Eso limita las condiciones financieras y es parte del trabajo que la Fed tendrá que hacer con un aumento de la tasa. Todavía esperamos divergencia en la política monetaria en el futuro, ya que esos eventos deben ser transitorios. Janet Yellen dijo el jueves pasado que el entorno actual no había cambiado significativamente su visión de la economía nacional de Estados Unidos, que, como se sabe, está cerrada para el mundo exterior. Mientras la economía de Estados Unidos continúe produciendo datos sólidos, creo que aún vamos en camino de un aumento de la tasa este año. Usted dijo que el dólar canadiense no escapará del aumento del dólar estadounidense causado por la eventual política restrictiva de la Fed. ¿Eso influyó en su predicción a medio plazo a principios de 2016? Sí, eso lo anticipé en mi predicción. Creo que en los próximos 6 meses veremos al menos 2 aumentos de la tasa por parte de la Fed, lo que atraerá la atención del mercado, moverá a la gente hacia el dólar estadounidense y la alejará del dólar canadiense. Probablemente en el mismo periodo comenzaremos a ver mejores datos de Canadá para las exportaciones y las inversiones en el país, lo que debe apoyar al dólar canadiense. Sin embargo, la moneda canadiense sigue siendo débil debido a la divergencia en la política monetaria, pero comenzaremos a ver un cielo más claro en el horizonte. De aquí a un año, ¿cuál será el escenario para el par dólar estadounidense y dólar canadiense? En Estados Unidos creo que la inflación continuará baja y la Fed tendrá que aumentar las tasas de interés gradualmente. No esperamos que las tasas queden muy por encima de 1% hasta finales del próximo año. En cuanto a Canadá, comenzaremos a ver mejores perspectivas de crecimiento hacia el final del año y un movimiento hacia una política monetaria más restrictiva. En 2016 no esperamos una política más restrictiva, pero sí nos estaremos moviendo hacia ella. Royce Méndez, muchas gracias por su participación. Sigan haciendo clic en el sitio de Ducascopy TV para más actualizaciones y predicciones de pares de monedas. Hasta luego.